Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. Verrugas y sobrepeso. ¿Qué tendrá eso que ver? Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo. Y hoy quiero hablarles de un tema que nos han, me han preguntado varias veces, sobre todo las mujeres. Este, de hecho, 9 de cada 10 personas que se comunican con nosotros son mujeres. Y es natural que sea así porque a la mujer tiene mucho interés en la belleza y en la salud. Los hombres generalmente, las mujeres no los traen. Y nos los traen tomados por la oreja, castigados, porque el médico le dijo que estaba gordo, tenía la presión alta y demás, pero la mujer no, la mujer es muy responsable y está a cargo de la salud tanto del hombre como de los hijos como de los padres. Así que esto es tema principalmente por las mujeres que nos han preguntado: ¿de dónde salen esas verrugas y qué tiene que ver las verrugas con el sobrepeso? Pues déjeme decirle que tienen todo que ver, pero yo quiero explicarle cuál es la relación, inclusive qué cosas se pueden hacer para uno poder tratar de eh, parar el ataque de las verrugas, porque las verrugas en principio están causadas por una cierta causa que vamos a discutir ahora. Fíjense, voy un momentito a la pizarra para explicarle. Esto es lo que es, fíjense. El cuerpo humano está habitado por muchos organismos. Aquí hay bacterias, virus, hongos y parásitos. Y hay variedad de ellos. Por ejemplo, bacterias hay sobre 500 bacterias distintas hay algunas que son buenas que nos ayudan a inclusive a digerir a sacar las vitaminas los minerales y a proteger el intestino y la vagina y otras que no son tan buenas que llaman técnicamente patogénicas y patogénica quiere decir que causan enfermedades eso es lo que quiere decir la palabra patogénica ¿no? eh, hay eh, hongos en el cuerpo de distintos tipos eh, sobre 150 de ellos eh, candida que es uno bien famoso que nosotros lo tratamos porque hemos visto que no deja que una persona baje de peso o sea, cuando está eh, sobrepoblado de cándida, pues eh, hay varios de ellos y la mayoría son como inocuos. Inocuo quiere decir que no hacen nada. O sea, están ahí y se pueden detectar su variedad, pero no hacen nada este dañino al cuerpo. ¿no? Cándida no, porque cándida puede ser bastante invasivo. Si la persona come mucho dulce, mucho pan, mucha harina, entonces se riega y cuando se riega trae otros problemas. Ahora, hay virus. Los virus son uh, organismos... Eh, yo le diría que eternos, se les puede llamar eternos. Por ejemplo, hay algo interesante y es que, por ejemplo, eh, la momia de Tutankamen la sacaron de la eh, tumba de Tutankamen, tenía 15.000 años por lo menos, y ahí encontraron virus. Esos virus llevaban dormidos 15.000 años. Eh, así que yo le diría que un virus es algo así como eterno, ¿no? De hecho, los virus son cristales, tienen una forma cristalina y es, ah, es un tipo de materia especializado que puede tener un, un, una vida dormida en hibernación casi eternamente o eternamente no pero en algún momento en que se presenta la ocasión porque son organismos oportunistas o sea ellos aprovechan a que el cuerpo esté débil por ejemplo el ser humano nosotros los humanos no hemos podido desarrollar nada para matar un virus no hay nada que mate un virus por eso es que el AIDS y otros... Eh, eh, ¿cómo? Jorge, ¿cómo se llama el AIDS en español? SIDA. El SIDA, ¿no? El SIDA. Este, aquí preguntando a la Jorge, que, 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 que además de que es mi director creativo, pues también es un recurso de información. Este, el VIH-SIDA, correcto. Eh, la ciencia no ha podido dominar los virus. Eh, un virus es 200 veces más pequeño que la bacteria más pequeña que existe. De hecho, un virus no se puede ver en un microscopio. Hay que usar este microscopios de electrones y cosas de esas, ¿no? Eh, las bacterias todavía se pueden ver en un microscopio, ¿no? O sea que estamos hablando de un organismo que es extremadamente pequeño, que no muere, y que inclusive tiene la habilidad de eh, hacer una invasión a una célula y convertir a la célula en una fábrica de otros virus como él. Está hablando de una cosa así media malvada, ¿no? Entonces, las verrugas, ¿qué son las verrugas? Fíjense. Las verrugas. Que tanto molestan a las mujeres porque le salen en los senos, le pueden salir en el área vaginal, le pueden salir en el abdomen, le pueden salir en la espalda, a veces en la cara, a veces en el cuello. No tienen dónde salir, tienen distintos sitios para salir. Las verrugas, uno la ve, si uno mira la piel, ¿verdad? Pues uno va a ver que hay como un pequeño montículo. Esa es la verruga. Ahora, lo que se sabe de las verrugas es que las verrugas es una reacción del cuerpo ante un virus. O sea, dentro de la verruga, lo que está causando la verruga es un virus. Es un virus que de alguna forma se activó. De hecho, cuando una persona tiene muchas verrugas, en efecto lo que quiere decir es que tiene muchos virus activos, muchos virus localizados y el cuerpo está reaccionando haciendo eh, un montículo de células para tratar de encapsular ese virus. ¿eh? O sea que es un esfuerzo del cuerpo por controlar ese organismo que está atacando ese área, ¿no? Pero es un virus activo. Entonces, ¿qué tiene que ver eso con la obesidad? Pues tiene todo que ver. Cuando una persona eh, come mucha azúcar, chocolates y otros tipos de alimentos que levantan demasiado la glucosa, al levantarse demasiado la glucosa, que es el azúcar de la sangre, eso produce un exceso de insulina. La insulina es una hormona que se produce aquí en el páncreas y es la insulina que el cuerpo utiliza para manejar la glucosa que está en la sangre. Cuando hay exceso de insulina y exceso de glucosa, eso, ese efecto de eso, suprime la glándula tiroides. La glándula tiroide está aquí. Sabemos que la tiroide es una glándula que controla el metabolismo y la energía del cuerpo. Cualquier cosa que suprima la tiroide. Va a reducir el sistema inmune, el sistema de defensa del cuerpo. El sistema inmune es el sistema de defensa. Es curioso saber que, aunque el ser humano no tiene absolutamente nada que mate un virus, el cuerpo humano sí los mata. O sea, el cuerpo humano tiene un ejército de defensa que se llama el sistema inmune que mata a los virus. Así que lo que el, el lo que el ser humano no ha podido hacer, el cuerpo humano sí lo hace hace rato. Cuando el cuerpo humano se ve suprimido en su sistema inmune, por exceso de carbohidratos, eh, mucho estrés, falta de agua, dieta inadecuada, vitaminas que faltan, eh, falta de sueño, pues se suprime el sistema inmune. Si se suprime el sistema inmune, que es el único que puede controlar los virus, ahora tiene verruga. Así que uno va a tener, mientras, mientras más verrugas tenga, es porque más virus tiene activo. Y si los tiene más activos, es porque el sistema inmune está suprimido. Es algo parecido así como el, como el cáncer. Una persona, todo el mundo anda con células cancerosas dentro del cuerpo, pero a todo el mundo no le revienta un cáncer. Cuando ya revienta es porque algo está suprimiendo el sistema inmune. Y esto se lo explico porque cuando usted quiere adelgazar, usted quiere también recobrar la salud y recobrar el sistema inmune y eso hace que se pare de crecer más verrugas y ahí está la relación entre las verrugas y el sobrepeso. ¿Y sabes qué? La verdad siempre triunfa.